Se abre este tribunal de almas condenadas una vez más para revisar las causas de las que ya cumplieron condena en la caldera y ver si por fin se les da la paz eterna o se quedan para siempre en la estufa. Que pase la primera que ha de juzgarse hoy. Nombre y apellido. Giacomo Casanova. Giacomo Casanova. El personaje que tantos escándalos dio en el siglo XVIII. Lleva dos siglos en la caldera. ¿Qué pretendes? Que me saquen del fogón, que ya me he quemado bastante y creo que he pagado mis culpas. Llévenlo al círculo de los acusados. El señor fiscal tiene la palabra. Señor juez. Esta alma debe seguir condenada eternamente. Nunca deben descansar en paz ni ella ni todos sus descendientes. ¿Qué dice el abogado defensor? Señor fiscal, he insistido continuamente en que esa es una teoría absurda, destructiva para la humanidad. La prueba de que no es destructiva es que Casanova fue descendiente del emperador Nerón, como consta en nuestros archivos. Y todos sus sucesores han seguido sus mismos pasos. ¡Eso es falso! Y lo puedo demostrar. Un descendiente directo de esas almas perversas vive actualmente en la tierra y es un santo varón llamado Germán Valadez. Y tiene actualmente en su libreta de comportamiento terrenal puros dieces y un diploma de excelencia, con banda y todo. Bah. Ese Germán Valadez será igual a la postre que Nerón y que Casanova, pues lleva en él el espíritu de la maldad. Si el señor juez me lo permitiera, yo le demostraría cómo ese hombre vuelve a ser lo que han sido sus antecesores, con solo sugerirle el espíritu de sus antepasados en el subconsciente. Déjeme bajar a la tierra para probar mi teoría. Su señoría no debería permitirle bajar al señor fiscal. Si triunfa su gestión, se destruye la bondad y la recuperación espiritual. Sería peor que la bomba atómica para la humanidad. Hace muchísimos siglos que están ustedes en esta controversia. Voy a permitirles bajar a los dos, para que me demuestren de una vez por todas quién tiene razón. Bien, antes de que bajemos, le voy a demostrar en el telecontrol terrenal al hombre de quien estamos hablando. ¿Qué canal es el que hay que conectar? Canal 1202. ¡Ah! México, Distrito Federal. Ese es Germán Valadez, profesor de moral y buenas costumbres del reformatorio rebelde sin causa. Suena la campana del jardín para que finalice el recreo. ¿Su cara no refleja la perfección de su alma? ¿Y ese que se acerca, quién es? Su tío Antonio, el que le ayuda a las tareas del colegio. Ese es otro que estoy esperando para la quemazón. Pero, señor fiscal, usted nunca tiene bastante combustible para su caldera. Todas estas son almas jóvenes en el camino de la perdición,
que las está encauzando hacia el bien. La violencia siempre quita la razón. No me ha gustado nada, nada la actitud de ustedes esta mañana en la hora del recreo. Esa no es forma de conducirse, amiguitos. ¿De qué me sirven las buenas costumbres que les estoy enseñando si se pelean como pelados en la calle? Muchos de ustedes han venido aquí como castigo a un delito común. Pero para mí, ustedes no han cometido ningún delito. Más bien lo ha cometido la sociedad, que no les dio la educación debida. ¡Silencio! Perdone que lo interrumpamos, profesor Varades. Pero la Junta del Patronato del Reformatorio está reunida esperándolo. Don Antonio puede hacerse cargo de la clase. Está bien. La acompañaré. Quítele usted ese chisme, por favor. Germán, tenías este papalote en la espalda. ¿Quién fue? Doña Angustias, no se ponga nerviosa. Venga, Doña Angustias. No es esa la forma de hablarles a estos muchachos. Tiene razón el que me hizo esa caricatura. Ellos me ven así. Perdone, profe. Fui yo. Repórtese a la celadora para que lo encierre en 3 días. Oh, no, Doña Angustias. No hay que castigarlo. Al contrario, hay que aplaudir su valor civil por haber confesado. Ay, profesor Balades, usted siempre el mismo. Vamos, vamos. Doña Angustia, cara de angustia. Doña Angustia, cara de angustia. Doña Angustia, cara de angustia. Doña Angustia. Bueno, empecemos la clase. Señores, tengan la bondad de sentarse. Después de usted, profesor. Tome asiento, profesor. Ah, muchas gracias. De nada. Antes de abrir la sesión de esta junta, don Federico Mora, su amigo y paisano, ha venido a hacerle a usted una proposición que nos honra a todos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están todos en el pueblo? Del pueblo precisamente vengo a hablarle, profesor. Todos sus elementos me han comisionado para pedirle que acepte la postulación como alcalde de Xochula. Están orgullosos de su labor y creen que es usted el hombre más apropiado para ese puesto. Es para mí un gran honor esta proposición, pero no puedo aceptarla. No tengo pretensiones políticas de ninguna especie, ya que mi misión es tratar de moralizar a esta humanidad perdida y moderna de hoy. Es extraordinario, profesor. Es un apóstol de la moralidad. Increíble, pero cierto. Muchos debieran imitarlo. ¡Qué rectitud! ¡Qué integridad! ¿Es esa su última palabra, profesor? Sí, Federico. Y les das las gracias a todos y me los saludas, por favor. Señores, perdonen la molestia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Continuemos, pues, con la orden del día. Hoy nos visita el ilustre prócer, don Prudencio Morales, vicepresidente de este patronato, y su virtuosa vástaga, la señorita Severa Morales, propietarios del periódico El Escrúpulo y quienes son portadores de una alta distinción para usted. Eximio profesor Valadez, mi vespertino tiene la satisfacción de nombrarle a usted el hombre del año y otorgarle el símbolo de esa distinción. Severa,
Otórgale el símbolo. El símbolo es este reloj, que es una reproducción del que tenemos en la fachada del periódico y que al dar las horas suena en él el himno de la moral y la virtud. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh. Oh. ¿Qué le pasa, profesor? ¿Se siente mal, profesor? No, no es nada. La emoción, quizá. Muchas gracias por todo. Bien, continuemos. Otra distinguida personalidad que nos visita, perteneciente a sí mismo a este patronato, es la culta dama doña Rosa Arenas, presidenta de la Liga del Pudor y el Recato, quien trae otra alta distinción para usted. Estricto y ecuánime, profesor. La liga que me honro en presidir lo nombra comisario honorario de nuestra organización y acepta la campaña que usted ha propuesto contra los panfletos y la literatura pornográfica, contra las revistas teatrales, contra los desnudos en cuadros y esculturas, contra todo eso que han dado en llamar arte y que solo sirve para perturbar los cerebros y envilecer los corazones. Muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Acérquense, pecadores! ¡Pueblo materialista, escúchame! Pido a las autoridades que nos gobiernan que hagan desaparecer de todos los parques y escuelas, calles y museos estas estatuas impúdicas. Así debe de ser, papá. Sí, Severita. Todo cuerpo desnudo, si no puede ser suprimido, hay que vestirlo o taparlo. Taparlo, sí, señor. Lo ve usted, señor fiscal, cómo su teoría fracasa completamente. ¿Qué tiene que ver él con la mala conducta de sus antecesores? ¿Quiere usted un hombre más honesto y moral? No sea usted cándido, licenciado. Ese hombre está viviendo sin darse cuenta un episodio de la vida de su antecesor, Casanova, de hace 2 siglos cuando llegó al reinado de Reichsburg. Cubriendo estas estatuas lascivas con nuestros manteos es lo mismo que si cubriéramos nuestras lacras morales con el manto de la honestidad. ¿No os parece que vuestras conciencias se sienten más limpias no viendo estas desnudeces? Y usted, marqués de la Moraleja, ¿no se le hace que debería de cubrir un poco más el escote de su hija? Sí, padre insensato, que si no la cubres tú, me veré precisado a cubrirla yo como he cubierto esta estatua. Traedme ese hombre a palacio. Quiero nombrarlo comisario del pudor y del recato. Solo quédense los que quieran acabar con el mal llamado arte del desnudo. Buen caballero, la reina quiere veros. Decidle que enseguida voy. Pero antes quiero cubrir a todas las estatuas desnudas que hay en la ciudad, aunque no gane para capas. Se lo comunicaré. Pero señor, ¿qué significa esto? Ya como Casanova convertido en un lego de moral y buenas costumbres. Duke, al país que fueres, haz lo que vieres. La reina de Reichsburg tiene complejo, complejo de moralidad. Hay que darle gusto. Hay que darle gusto. Majestad, un reloj como este necesitamos en el Ministerio del Recato y del Pudor. Ya te complaceré. Pero antes necesito de tus oficios. Tras esa puerta donde se encuentra tu vasallo, hay varias cortesanas incorregibles que mis guardias han aprendido en una redada la noche de ayer. Como comisario del pudor y del recato, solamente tú puedes salvarlas. Predícales mi código de moralidad y díctales a cada una la pena correspondiente. Para eso tendría que estar solo con ellas. Así no se avergonzarían ante vuestra egregia presencia. Quedaos solo, honorable varón. Y ojalá acertéis a convertirlas. Pero antes escuchad el himno a la moral de mi reino para que os inspire.
así, ajustados los vestidos, pues el hombre que la mira se le embotan los sentidos. Moral, 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 vivir con gran decoro y siempre con moral. Moral, 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 vivir con gran decoro y siempre con moral. Siempre dice que las cosas salen mal, que es la falta de conciencia, que es la falta de moral. Pero yo voy a explicarle al compás del cha-cha-cha cuáles son las excepciones de las reglas de moral. ¿Besar a una mujer está prohibido? Y si no la besas, eres un cohibido. ¿Y si alguna vez una criatura da oportunidad? Pues que me dura, casa no va, baila y goza. Casa no es un ejemplo. Casa no va, baila y goza. Casanova es un ejemplo de la moral. Antonio, ¿qué haces ahí sentado? ¿Cómo te sientes, hijo? Como rifle. ¿Como rifle? Sí, señor. Bueno, ¿y por qué me acosté vestida? Te acostamos así desde que te desmayaste ayer en Chapultepec. Estabas tan malito que no me atreví ni a desvestirte. Yo me desmayé. ¿Eh? Tío, tú tienes que andar mal de la cabeza. Sí, he dormido como un tronco. Bueno, ¿y este trajecito? ¡Qué ridículo! Está pasado de moda. Tío, tienes que comprarme algo de ropa sport. ¿Ropa de sport tú? Sí, ya me cansé de estos trajecitos fúnebres. Necesito algo diferente. Necesito unas camisitas amarillas, otro peinadito, otra clase de mostacho. Unas camisitas amarillas, anaranjadas, olivas.
como las que vi el otro día en la tienda aquí cerca. Mira, tío, aquí tienes 500 pesos para que me compres también unos pantalones de cowboy que han sido la ilusión de mi vida. ¿Cowboy? Toma toda la cartera. Sí, cowboy. Dame un cigarro. ¿Fumar tú? Pero si nunca lo has hecho, Germancito. Tío, al cuerpo hay que darle lo que pide y hoy me pide fumar. ¡Y un puro! Tío, ¿qué te pasa? ¿Por qué me ves con tanta extrañeza? Perdóname, Germán, pero tú no eres tú. Sigue viviendo su éxtasis del siglo XVIII. ¿Y en su vida terrenal sigue siendo Casanova? Claro. Su espíritu se ha posesionado de él. ¿No está mono? ¿Así? Ay, perdone, yo venía por el profesor Valadez. Doña Angustia, el profesor Valadez soy yo. ¿Qué? ¿Usted con esa camisa de turista en Acapulco? Verdad que es encantadora. Oh. Pase, pase, que tengo que hablar con usted. Pase, pase. Hermosa la mañana, ¿no es verdad? ¿Usted nunca ha amanecido con ganas de cantar? Casanova, ven y Casanova. Pesol, ¿pero qué es eso? Ya es hora de que vaya usted a dar la clase y todavía no se ha presentado. Don Antonio ha tenido que dar la lección de urbanidad. Los muchachos lo están esperando. Ahora vamos, doña Angustia. Pero antes, ¿no le gustaría tomarse un whiskacho? En la mañana cae perfectamente. Vamos a la cantina de la esquina. ¿Qué? ¿Un whiskacho yo? ¿Pero qué horrores está usted diciendo? ¿Por qué, doña Angustias? Mejor dicho, doña Jacaranda. Porque usted está muy jacarandosa. Esas canitas, platinadas a los James Mansfield, la dejarían hecha una rorra. Profesor Valadez, ¿que usted se ha vuelto loco? Sí. ¡Loco por usted! ¡Loco por usted! ¡Loco! Profesor, ya yo no soy una pollita para que me hable usted en esa forma. ¿Y no le han dicho que gallina vieja hace mejor caldo? Yo con usted haría un caldo talpeño exquisito. Profesor Valadez, por Dios, profesor. Vente, Jacaranda. Vamos a jugar a la gallinita ciega, ¿eh? Ay, profesor. Anda, dime qué quieres. Ay, profe. Ruido o silencio. Muchas gracias, muchachones. Buenos días. ¿Qué viene de luto, profe? ¿Qué? ¿Se murió doña Angustias? Pues quién sabe. Bueno, vamos a empezar la clase. Pueden fumar si gustan, pero nada de aventarme bolitas ni colgarme caricaturas aquí atrás, porque al primero que lo haga le pongo un ojo de cotorra. No, hombre. Sí, hombre. ¿Ustedes se callan también? Porque me los recontrasueno. La clase de hoy va a versar sobre un tema muy interesante. Se titula Las 13 maneras de hacer trampa en el póker. A ver, vengan, muchachos. Vengan. El póker es el juego más fácil para el team. Ya en la barajada empieza la movida. Hay que platicar y platicar para que se fijen en la cara y no en las manos. ¿Se fijaron en el frío que hacía anoche? ¡Ja! El servicio meteorológico dijo que tal vez iba a nevar. Antes de jugar, les voy a enseñar cómo se imprimen las cartas. Primero se necesitan cartas blancas como esta. Y todas deben ser blancas por los dos lados. Enseguida se imprimen los respaldos. Y después, las caras. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Esta es una de las trampas que se pueden hacer en el noble juego del póker. Voy a dar cartas. Juega Pambazo, Gordelio y el Flaco. ¿Qué tienes, Pambazo?
Escalera, profe. ¿Y tú, Gordelio? Full, profe. ¿Y tú, Flaco? Flor, profe. Pues yo... Uno, dos haces, tres haces y cuatro haces. ¿Y si quieren otro? Buenos días, profesor. ¡Charros, charros! ¡A sus lugares, muchachos! Como les estaba explicando, la baraja es la perdición del hombre. El jugador no puede tener hogar. Termina perdiendo su moral y hasta su propia honra. Profesor, ¿no podría enseñarme a hacer trampas en la canasta uruguaya? Porque mis amigas siempre me ganan. Es que como soy tan inepta. Con todo gusto. En la canasta uruguaya todavía es más fácil hacer una que otra trampita. El truco está en saber robar a tiempo. Ven, vamos a jugar mano a mano tú y yo. ¿Y ustedes qué? Esta clase es privada. Esta es la hora del segundo recreo. ¡A volar, gaviotas! ¡Vamos! La canasta uruguaya... La canasta... ¿Sabes? Que no eres tan inepta como te crees. ¡Oh, oh! Siéntate. Siéntate, que no tiene la menor importancia. Consultarle algo muy delicado. Mi papá me envió a que le hiciera una entrevista al profesor Valadez. Y te asustaste al verlo vestido de facha, ¿no? Me dijo que se vestía así para darle un ejemplo a los muchachos de los ridículos que se ven de esta manera. Bueno, ¿es eso todo lo que tenías que consultarme? No, algo más grave. ¿Más grave? Verá usted. Doña Rosa Arenas quiere que la campaña periodística de la Liga del Pudor y del Recato comience con una serie de artículos sobre el profesor Valadez. ¿Eso qué tiene de particular? Es que el profesor Valadez me ha citado esta noche en el granero del colegio, en donde dice que pueden comenzar las interviews. Reportajes entre gallinas y pollos. ¿Usted cree que de ahí puede salir algo bueno? ¿Con quién el granero, eh? ¿En el granero? Primero la gallina vieja. Y ahora la pollita salida del cascarón. ¡Ay! ¿Qué está usted diciendo, doña Angustias? Nada, Severita. Que creo que no debías ir a esa cita. Es que el profesor Valadez dice que los reportajes deben de ser prácticos. Y me estuvo enseñando cómo una no se debe dejar besar nunca. Y yo creo que tiene razón. El profesor Valadez es un grandísimo, grandísimo profesor. Anda, vete a tu casa. Que yo le conseguiré esos reportajes a doña Rosa. ¿Entonces no debo ir al granero? No, mejor no. Ay, qué lástima. Ese que iba a ser mi primer trabajo periodístico. Sí, pero mejor vete, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Ah, doña Angustias, ese tinte que usted usa es muy malo. ¿Por qué no se pone el que usa mi papá, que se llama Primavera en Otoño? Pues este es el que usa Jane Mant... Niña, ¿quieres irte? ¡Ay, muchachita! ¿Ah? Esto parece un sofá, ¿verdad? El sofá es ideal para el amor desde los tiempos de don Juan Tenorio. Ahora, aquí la luz para que alumbre mis palabras y mi perfil. ¿Qué? ¿No te gustó? Germancito, esto no está bien. Estás sufriendo un cambio demasiado radical. ¿Gusta a ti? No, gracias. Ahí está. Váyase por la puerta de atrás. ¡Rápido!
Aquí hay algo chueco. Espéreme aquí, no tardo. Es doña Rosa. ¿La presidenta de la Liga del Pudor y del Recato? La misma. Alguien se ha chiviado, tío. Necesitas ayudarme. ¿No? Sí. ¿Pero cómo? De cualquier manera. ¿Qué dice Germán? Dile algo. ¿No? Lo primero que se te ocurre. ¡Germán! ¡Escucha, hijo, pero! ¡Ay, Dios! ¿Usted, don Antonio? Sí, yo. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? ¿Usted es el profesor Valadez que tenía citada a Severa? ¿A Severa? ¿No le da vergüenza a sus años? Pero si es que yo... No se justifique, que es peor. Esto le causará la expulsión del colegio. ¡Le juro, doña Rosa! ¡No jure en falso, viejo verde! ¿Verde yo? Doña Rosa me manda decirle que puede usted marcharse. Yo la llevaré después a su casa. Tenemos que quedarnos a escribir un artículo sobre el pudor y el recato entre las aves de corral. Está bien, profesor. Ajá. Abur. Se lo comunicaré a don Prudencio para que lo mate en duelo defendiendo el honor de su hija. No me haga eso, doña Rosita. ¡Cállese, vaca! No nos llevemos tan fuerte. Perdón. ¿Perdón de qué? De haber interrumpido el idilio. Yo venía a darle de comer a las gallinitas su maicito como todas las noches. E ignoraba que no solamente las aves se dicen palabras de amor aquí. ¿Qué se está usted imaginando? Lo que estoy viendo. Este tío Antonio. Genio y figura. Diga usted algo. ¡Hasta la sepultura! ¿Qué sepultura? Diga que yo no tenía que encontrarme con usted aquí. ¿Con quién entonces? ¿Eh? Con el profesor Valadez. El profesor Valadez soy yo. Usted es otro Valadez más Valadez. Doña Rosita, ¿dice usted que tenía una cita conmigo en este lugar? Yo no. ¿En qué quedamos por ti? Yo he recibido un anónimo diciendo que usted se iba a ver esta noche aquí con Severa y que era usted un libertino, un sinvergüenza y un hipócrita. Doña Rosita, no le permito que... Llegó la alfalfa de las vacas. Voy por ella. Está bien. Muchas gracias. Severa, no lo puedo creer. Tío Antonio, no sé qué vamos a hacer contigo. Después de este escándalo, tendrás que casarte con la hija de don Prudencio. ¿Quién, yo? Sí, tú. Esta mancha no se limpia más que con el matrimonio. Se lo tendrás que proponer a Severa esta misma noche. Doña Rosa y yo espiaremos a ver si cumples como caballero. Ah. Vamos, doña Rosa. Esta juventud de ahora... Le gustan los hombres canosos. Germán, escucha. Sé hombre y cumple tu palabra. Y ya sabe. O el matrimonio o el duelo con don Prudencio. O el matrimonio o el duelo con don Prudencio. ¡Don Antonio! ¿Usted aquí? ¡Severita! Esta mancha no se quita más que con el matrimonio o con el duelo. Y tengo que proponerle a usted matrimonio esta misma noche. Pero, profesor, ¿qué le pasa? ¿Qué señas son esas? Nada, nada, nada. Vamos, vamos. El matrimonio o el duelo, vamos. Pero, profesor, déjeme explicarle. ¿Qué? Yo tenía aquí una cita con el otro profesor Valadez, el joven. ¿Para qué? Para hacerle unos reportajes. No, no, los viejos hacemos los reportajes mejor que los jóvenes. ¡El matrimonio! ¡El matrimonio! Profesor Valadez. Mi sombrero y mi bastón, yo me voy. Es usted un sinvergüenza y un canalla, profesor Valadez. Paladín de la moral. Comisario de la Liga del Pudor y del Recato. Vaya moral, vaya pudor y vaya recato. Mañana mismo lo sabrá todo el colegio y todo el país. Buenas noches. Está lloviendo a cántaros y no sé por qué se ha ido el coche.
Venga, siéntese. Aquí estará muy cómoda. De todas maneras, tendrá que esperar a que escampe. Échese para allá, infame. No quiero ni verlo. Oh, ya lo ve. Se ha constipado. Eso le pasa por andar yendo de cita sin que la citen. ¡Cínico! Va a pescar una pulmonía. Mire, aquí está un overol del jardinero. ¿No se lo quiere poner mientras se le seca la ropa? ¿Yo vestirme de hombre? ¡Qué horror! Es mejor vestirse de hombre que pasar una temporada en el hospital. Saludcita, saludcita, saludcita. Haga el favor de voltearse hacia las vacas. Hacia las vacas, sí. Cuando se quite el vestido me lo da para secarlo. ¿Usted provocó la lluvia? Claro, la lluvia ayuda a la tentación. ¿De qué se ha reído usted? Ay, ay, ay. No, al contrario. ¿Cómo me voy a reír del jardinero más lindo que he visto en mi vida? Nada de piropos, idiota. Sin anteojos se ve más hermosa. Y con el agua ha desaparecido ese chongo que la hace verse mayor. Profesor Valadez, le ruego que se calle. No quiero oírlo hablar. Es usted un barba azul. Qué lindo estornuda. Con ese overol resaltan más sus encantos femeninos. ¿Usted cree? Sí. Oiga, oiga el agua. Qué linda es la lluvia para dos personas que se encuentran solas en un lugar como este. ¿Verdad que suenan diferente las gotas al caer? Clin, clin, clin. Retírese, por favor. De verdad, es usted tan pudorosa y tan recatada. Nunca la han besado. No, señor, nunca. Yo he nacido y he sido educada para ser una defensora de las buenas costumbres. Pero, ¿qué sabe usted de las buenas o malas costumbres? ¿El beso es una buena o una mala costumbre? El beso, para mí, es un repugnante intercambio de microbios entre un hombre y una mujer. Pero un beso en la mejilla es un beso sulfatizado como este. Por favor, profesor Valadez. No tiene nada de particular, mire. Por favor, profesor. O un beso en la frente para que se le aclaren las ideas. Por favor. Por favor. Vea, Rosa. La influencia de su antecesor. Así volverá a la normalidad moral. Ya veremos quién gana al final. Descarado, menudo mal rato me hiciste pasar anoche, ¿eh? ¿Anoche? ¿Qué pasó anoche? Dime, ¿por qué estoy vestido como monigote? ¿Y mi traje negro?
¿Y mis anteojos? Oh, oh, oh. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Eres un farsante. No vengas haciéndote el inocente. Tío, no sé de qué me hablas. Ah, ¿no? Pero tú sí sabes de lo que les hablas a la vez a doña Rosa, a Severa y a doña Angustias, que ha venido a buscarte 3 veces esta mañana muy apurada. Diosito, yo que siempre les he hablado de moral, de pudor. Pero anoche te dio por el vodevil francés. ¡Cochón! ¿Ya apareció usted? Doña Angustias. Sí, ahora doña Angustias, pero ayer mucha gallina ciega y mucha jacaranda. Y pensar que hasta me pinté el pelo por causa de usted, mire cómo me ha quedado. Yo le suplico, me diga lo que ha pasado. Eso que se lo explique la junta del patronato, que hace más de una hora lo está esperando. ¡Pachuco! Tío, no entiendo nada. Pues yo sí, que de esta te expulsan del colegio. Profesor, siendo usted el primer caso de un hombre que en este colegio ha hecho cosas que ningún ser humano había realizado antes, este patronato, a petición de doña Rosa Arenas y de la señorita Severa Morales, y con aprobación plena de la Junta, hemos acordado nombrarle a usted director general de todos los reformatorios para rebeldes sin causa que sostiene este patronato, con un aumento de sueldo de 5,000 pesos mensuales. ¿Yo? ¿Yo? Solamente tenemos una queja de usted. Las señoritas doña Justa y doña Pura están un poco sentidas, según me han comunicado, porque usted se ha negado a darle las clases privadas de moral y buenas costumbres que le ha dado usted a doña Rosa y a la señorita Severa. ¿Promete usted complacerle? Sí, sí. Pues yo creo que si a él no le apetece, no debe hacerlo. Y esas clases no se deben de dar así porque sí. Tiene que sentirlas una. Llamé al cielo y no me oyó. Y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responde el cielo, no yo. Tío, esto es incomprensible. Si es verdad lo que me has contado, he debido tener algunas horas de maldita amnesia. De amnesia, pero de amnesia inmoral. Te espero esta noche en el jardín, junto a la campana. La luna será nuestra chaperona. Jacaranda. Tío, ¿quién es Jacaranda? Pues doña Angustias, que anoche tú la llamabas Jacaranda en tu otro tú. A ver, tío, a ver. Ven esta noche al granero. Ojalá llueva otra vez. Procura sacar de ahí las gallinas y los puercos. Rosa. Tío, ¿pero qué es esto? La amnesia, que las has vuelto locas a todas. Esto es desesperante. Ahora mismo hacemos las maletas y nos vamos. Yo no soy lo que tú y lo que ellas creen. Yo soy un moralista. Yo en mi vida he besado a una mujer. ¡Ay! Por eso me gustas, precioso. Porque eres primerito en el amor. Doña Justa, haga el favor de salir de esta habitación inmediatamente. Pero, Germancito, yo también tengo derecho. ¡Como doña Rosa! No. ¡Como doña Angustia! ¡Todas para uno y uno para uno! Nada, que nos vamos ahora mismo y sin maletas. Ahora que empezaba a gustarme a mí este relajo. Pues quédate tú si quieres. ¡Ay! ¿Qué tienes en la mirada, profe, de los ojos bellos? Tío, tío. Germán, tío. Germán, no me huyas. Tío. ¿Por qué no me das lecciones de moral y buenas costumbres? Hay
¿De verdad me las puede usted dar? No, yo soy de Querétaro. Mire, doña Pura, váyase, que yo le arreglaré después estas lecciones de moral. Váyase. No estoy para nadie. ¿Qué no oíste, tío? ¿Dónde andas? Ah, ¿ya se fue? Ya se fue, mi. Ya se fue. Tío, tenemos que salir de aquí cuanto antes. ¿Qué dices, hombre? Ahora que tienes de tu parte a todo el sexo femenino, que podías tener más fanáticas que los galanes de cine, ¿te quieres ir? No, es que usted no comprende. ¿Otra? ¿Pero qué las das? Atiéndela tú. Atiéndela tú. No estoy para nadie. Bueno. ¡Es Severita! ¡Pues dile que me he muerto! Dice que se ha muerto. ¡No, no! No se asuste, no es una broma. Que salió. Sí, sí. Una broma. Se lo diré, se lo diré. Adiós. ¡Germán! ¡Germán! ¿Qué? ¿Ya no hay moras en la costa? Acércate. No tengas miedo. Mira, Severita sí es una buena muchacha. Es tan ingenua que se creyó de verdad que los reportajes se hacían en el granero. Inocente. Una muchacha así te convendría para casarte. No digas tonterías, tío. Y vámonos lejos de aquí, donde nadie me conozca. Yo soy y seguiré siendo Germán Valadez, profesor de moral y buenas costumbres. ¿A qué me ha traído a estos barrios? Para que vea por su culpa la situación en que se encuentra el profesor Valadez. Pero él no le importa. El bien puede hacerse en cualquier parte. De estos bolsillos de barriada poco se podrá sacar. Por eso su esfuerzo tiene más valor. Pague y venga. Muchas gracias. Pues sí, mis queridos chamacos. No importa que ustedes hayan nacido pobres y olvidados de la mano de Dios. Las malas acciones no se justifican con eso. De barrios humildes como este, han salido hombres que con su esfuerzo han logrado triunfar en la vida. Ahí tenemos, por ejemplo, al Ratón Macías. Está Luis Procuna. Y otros tantos. Pepito, Mosquita Muerta. Te volaste el tapón de un carro, ¿eh? ¿Y tú? ¿Que te volaste también el bolso de una señora allí en la Villa de Guadalupe? Muchachitos estos. Si quieren saberlo, la policía vino a buscarlos. Pero yo los encubrí haciéndome responsable de sus comportamientos. Profesor, después nos sigue platicando. No nos va a dar el taco de todos los días. ¡Ya me anda! ¡El taco! ¡Un momentito! El tío Antonio les va a dar unos taquitos que preparó de cochinita pibil que se van a chupar los dedos. Soy más vivo que usted. Lo acaba de hacer venir para un plan que se me ha ocurrido. Mientras que usted contemplaba la honradez de su profesorcillo. ¿Qué tal están estos tanquitos, eh? ¡Rip! ¿Qué otra sorpresa traes, Antonio? ¡Ropa para los muchachos! A sentarse por orden vamos. Por orden vamos y no nos les toca nada. Siempre tenemos quien nos ayude. Bendito sea Dios. Empezaremos con el Chicarcas. A ver. Saca la patita, muchacho. Ay, te sobró un dedo. Del tres. A ver, unos del tres. ¿Tres? Sí, sí, sí. ¿Tres? Sí. Creo que están un poco grandes. No, ya, se le quedan. Sí. Se le quedan. Le servirán para cuando cumpla 10 años.
Detén tu camino, viajero, y extiende tu pródiga mano, que de ella caricia y dinero serán salvación de un hermano. Ventura, dicha y paz, si huyes de las tentaciones que tiende Satanás. Pendiente de tu perdición. Señoras y señores, contribuyan a esta obra de caridad con su óbolo para el Ejército de Redención. Señores, por favor. Profesor, la señorita Severa Morales quiere hablar con usted. Creo que ya se conoce. Sí, mucho gusto. Tenía muchos deseos de saludarlo, profesor. Mi papá quiere que vaya usted al periódico, porque cree que la magnífica labor que está usted realizando debería de ser conocida por todo el mundo. Mi labor es una satisfacción íntima, Severita, y no quiero que se publique. Se lo agradezco mucho a usted y a su papá. Pero, profesores... Por favor, no insista, Severita. Buenos días. Ya se lo había yo dicho. Acompáñeme, por favor. Bueno, muchachos, vamos a tocar la última pieza. ¡Germancito! Haces muy mal en tratar así a Severa. ¡Muy mal! Es que quiero olvidarme de todo lo que me recuerde mi horrible amnesia inmoral. Te voy a revelar un secreto que prometí no descubrir nunca. Esos donativos que yo conseguía para sostener nuestra escuelita, para comprar víveres y la ropa que repartíamos entre nuestros chiquillos, han sido obra de Severa. ¿De Severa? Severa. No pretenderá usted casarlo con Severa. La muchacha es buena y es lo que le hace falta para completar su perfección espiritual. Tengo que impedir esa boda. Ya es tarde, señor fiscal. Escuche. ¿Cómo agradecerles la alegría tan grande que le han dado al profesor? Se ve que es usted muy buen amigo de él. Señor Mora, nosotros siempre hemos reconocido lo que vale el profesor. Vayan, vayan a saludarle, le dará mucho gusto. ¿Vamos? ¿Todo listo? Listo. Ya verás la sorpresa que le espera en el pueblo. Adelántense, yo tengo que llevar en mi carro a los recién casados. Felicidades, profesor. Muchas felicidades. Gracias. Señor presidente. Felicidades. Gracias. Permítame felicitarlo. Felicidades, Severita. Rosa, muchas gracias. Muchas gracias. ¿No le da vergüenza ese abrazo frente a la iglesia? Hay que tentarlo. ¿Tentarlo? Verá usted. Don Prudencio. Señor presidente. Órale, no jalen, que descobijan. Adiós, hijita. ¡Profesor! ¡Vámonos, que se nos hace tarde! Tío Antonio, vámonos. Fastidio. Bueno, muchachos, nos veremos, ¿eh? Hasta luego. ¡Vivan los novios! ¡Viva! Don Prudencio, ya vemos, profesor. Bueno, muchachos. ¡Vivan los novios! Gracias. 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 Vas a ver qué bonito es el pueblito donde yo nací. ¡Adiós! ¡Adiós! Todo esto, Federico. Que el pueblo de Xochula quiere que su hijo predilecto sea su presidente municipal. Pero... ya te dije que esto es imposible. Yo no puedo aceptar. Yo estoy tan sorprendida como tú. Bueno, profesor, por lo pronto salude usted a sus paisanos para que no sientan defraudados. ¡Viva, señor alcalde! ¡Viva!
No, no es nada. Tal vez la emoción. No asustarse, hombre, soy yo. ¿Qué pasó? No le ha gustado nada la idea. Bueno, pues ya mañana será otro día. Yo no creo en tanta honradez. No, eso no. El hombre es tonto, pero honrado y podemos hacer de él lo que nos dé la gana. De momento está encantado pasando la luna de miel en la casita de sus padres. Lumbre. Qué bonito es todo esto, Germán. La vida tiene sus compensaciones, Severita. Esta es una de ellas. Estos cerillos no sirven para nada. Voy a buscar unos papeles para encender la leña. Hace frío. Ándele, tío, ándele. Germán, soy tan feliz. Yo también, Severita. Lo único que no me gusta es eso del nombramiento de alcalde. Olvídate de eso. Recuerda que es nuestra luna de miel. Mañana renuncias y listo. Ahora a tomar de tu vasito de leche. Me ha dicho el tío Antonio que lo tomas todas las noches. Muchas gracias, Severa. El matrimonio es el estado perfecto del hombre. ¡Una guitarra! ¿Era de tus padres? Sí. A mi papá le encantaba tocar y cantar. ¿Tú no sabes tocarla? No, yo nunca he puesto las manos en un instrumento musical. No me gusta mucho la música. Pero no te molesta que yo la toque, ¿verdad? No, mujer, de ninguna manera. A ver si con esto enciende. ¡Caramba, Severita! Yo no sabía que tocabas tan bien la guitarra. ¡Ah, qué rica! Estas vacas de Xochula parecen suizas. Nada. Esto no enciende ni con gasolina. Y es que la leña está mojada. Ni te molestes, tío. Después de todo, el frío no está tan fuerte. Ah, es inútil. Mejor me voy a dormir. Ah. En una noche de recién casados, dos es compañía y tres es estorbo. Que sean muy felices, hijos míos. Sí, gracias. Descanse, tío Antonio. Mañana. Buenas noches, que la pase bien. Gracias. Dios los bendiga, hijos míos. La lumbre se encendió. ¡Vaya! ¡Lotería! Hasta mañana. Hasta mañana, tío. Ven, Germán. Vamos a sentarnos junto a la chimenea. Es una cosa que siempre había soñado en mi noche de bodas. Es muy lindo. Esta vez no se le va a hacer. Eso lo veremos. El fuego, las cuerdas de la guitarra, nada más propicio. ¡Mírelo! ¡Mírelo! ¿Dónde hay un poco de agua por aquí? Es inútil. Ya sabe usted la escasez de agua que hay en estas tierras. ¡Mírelo! ¡Mire cómo se siente el emperador romano que dominó el mundo! ¡Nerón! Nero, Nini, Cholo, Pane, Cholo, Vini, con Chilvana, Pampanini, Spaghetti, Macarrón. En el circo gladiatore, son fortísimos signore, estos son los boxeadores, que serán chuchicharrón. La nostra desesperanza se torna desilusión. Y presto con la fogata consolar a Cenerón. ¡Rico!
irán caminar. Toda Roma se rodea y si me pongo a bailar, todo el mundo me corea. Sé que el ritmo lo marea. Topea, topea, cuando baila se menea. Topea, topea, cuando baila se menea. ¿Y quién es esta, Séneca? Esa es Popea, pretor. Y le ha gustado a Nerón. Esto me da mala espina cuando lo sepa Agripina. Pobre Octavia. Ricordate, Neronini, Cholopan e Cholovini, con Cilvana Pampanini, spaghetti macaron, e nel circo gladiatore, son fortissimo signore, questo son los bocciadores che se dan chuchicharrón. Ataque de amnesia inmoral. ¿Amnesia inmoral? Sí, ven conmigo, a ver por dónde sale. Hola, tío Antonio. Quiero que como secretario de este municipio... ¿Secretario yo? Sí, estoy dando el nombramiento yo mismo. Para eso soy el alcalde. Te ordeno que como secretario... ...cites a reunión del cabildo ahora mismo. Pero, señor alcalde, si son las 2 de la madrugada... Acérquense. Y al que se niegue a cumplir mi orden... ¿Qué quiere decir eso? Chicharrón. Y consígueme otra ropa de alcalde, porque esta está muy fúnebre para jefe. Ándale. Pero... Ningún pero, porque si no a ti también. Y sí, ya sé. Chicharrón. Germán, ¿no quieres que te acompañe? No. El lugar de la mujer está en la casa. No debe meterse con cosas del gobierno. ¿Qué le ves a mi guitarra? La guitarra es mía. ¡No la toques! ¡Aquí el único artista soy yo! ¡Qué hermosos versos se me ocurren! En lo alto de una tapia cantaba un búho. Quise cogerlo, pero no se pudo. ¡Buenos días, señor alcalde! ¿Y usted quién es? Soy Tiquelino, el jefe de la policía de Tochula. Acérquese. ¿Ese es su uniforme? Arréglese el gorro.
Señor, es que estaba yo durmiendo y me comunicaron que usted le urgía a verme. Un jefe de la policía debe de dormir vestido y con un tomate abierto. Sí, señor. ¿Cuántos presos tiene en la cárcel? Cuatro, señor. El cuarteto amigo del alcalde anterior, que en paz descanse. Pues hay que ponerlos en libertad inmediatamente para que vayan a rezarle un responso. Pero, señor, si son del partido de la oposición. Por eso, los pones en libertad mediante el pago de 500 pesos por cuello y los traes al alcalde como óbolo, inmediatamente. ¿Los presos? Los pesos. Como usted ordene, señor alcalde. ¡Sale! ¡Sale! Don Lupercio, Poncelino. ¿Nos mandó usted llamar, señor alcalde? ¿Qué ocurre? ¿Y ustedes quiénes son en el pueblo para permanecer cubiertos ante el alcalde? Somos sus padres de usted, maestrito. Y vaya respetando a los diputados que lo han hecho a usted, alcalde. Y no nos descubrimos porque hace aire, ¿entendido? Usted agarró sin cuete. Con cuete o sin cuete, aquí el único sombrerudo soy yo. Y ahorita mismo me van a abrir esa caja fuerte porque quiero averiguar los trinquetes que me han hecho. ¡Andando! ¡Andando! ¿No sabemos la combinación? Mire, diputado, no se haga. Ustedes los caciques se la saben todas. O me abren la caja o les abro el coco. ¡Y rápido! Que no me gusta derramar sangre. ¡No se hagan bolas! ¡Señor alcalde! ¡Es que oí una balacera, señor alcalde! Ni tanto, ni tanto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No toquen nada de lo que está ahí adentro! ¡Llévatelos a la cárcel! ¿Cómo? ¿A don Lupercio y a un Celino? A los dos. Y me respondes de ellos con tu vida. Si no... ¡Chicharrón! ¡Correcto! ¡Cállenle! ¡Hasta que les llegó la suya! Si yo también les traía ganas. ¡Ándele! ¿Rufino? Sí, señor alcalde. ¿Qué pasó con el cuarteto Rufino? Sí, se me había olvidado, señor alcalde. Aquí está el dinero del óbolo. Ajá, ajá. Qué poca memoria tienes. A ver si tomas fitina, que es buena para el cerebelo. Sí, señor alcalde. ¡Vayan! Sí, señor alcalde. ¡Vámonos! ¡Ándele! ¿Qué pasó, profesor? ¿No que éramos amigos? Perdona. Perdona. Creí que eras uno de la oposición. Acércate. Yo soy puro corazón para los amigos. No sabes cómo te estoy agradecido. Vi que se llevaban presos a don Lupercio y a don Celino. Sí, sí. Quiero acabar con el caciquismo del pueblo y tú me vas a ayudar. Anda, toma, toma dinero. Pero, profesor, ese es el dinero del pueblo. Bueno, y nosotros somos del pueblo, así es que tenemos derecho a él. Ah, pues sí. Claro, somos del pueblo. Espérate, viejo, no seas tan del pueblo. Y déjame tantitos aquí. Ven, siéntate. Siéntate que te quiero pedir un favor. Un favor que nada más tú me puedes hacer. Porque eres como mi hermano. ¿Sabes? Estoy enamorado. ¿Severa bien se lo merece? No, no es de Severa. Ese matrimonio era conveniente para el prestigio social y político del alcalde. Estoy enamorado de Rosa Arenas. Me gustaría tenerla aquí. Tú tienes cara de buena gente y con lana podrías enamorarla y proponerle matrimonio, haciendo que viniera a verte de cuando en cuando. Mi moral no me permite un divorcio, ¿comprendes? Con el anzuelo de la fiesta que voy a dar con motivo de mi toma de posesión, podrías invitarla. Pero que venga sola. Elimina a todos esos moralistas pretorianos que la rodean. ¿Aceptas, verdad? Profesor, un amigo es siempre un amigo. Gracias. Muchas gracias. Toma. Toma más dinero. Sí. No. Sí, yo creo que con 200 pesos más te alcanzan bien. Y tú te has sacrificado mucho por el pueblo. Anda y no falles. Que un alcalde sin casa chica no es alcalde. Salgo inmediatamente para México. ¡Que los dioses te sean propicios!
¡Qué bueno, señor alcalde! Veo que ya empiezan a llegar. Señor secretario, despierta. Ya la sesión se llevó a cabo dentro de la mejor armonía. Siéntate. Toma nota de un edicto que pienso lanzar con motivo de la fiesta de la toma de posesión del nuevo alcalde de Xochula. Oh, a ver, a ver, a ver. ¿Qué inspiración tengo? ¿Qué se me viene al Goku? ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Hoy Xochula está de fiesta porque tendrá buen alcalde. Habrá canciones y orquesta y todo saldrá de balde. ¡Tendréis tequila y pozole! ¡Mole al que le gusta el mole! ¡Chalupas y enchiladitas! ¡Chilaquiles y carnitas! ¡Baile hasta que nos cansemos con licencias atrevidas! ¡Con chamacas escogidas y más tarde beberemos! ¡Bravo! Germán Valadez II les va a cantar un corrido mejor que nadie en el mundo. A Xochula yo he venido pa' cantar agradecido mi canción. Le canto con cariño porque tengo desde niño buena voz. Por sus calles y paseos verán coches europeos, ¡qué primor! Habrá hoteles, sanatorios, escuelas y dormitorios de a montón. Habrá hoteles, sanatorios, escuelas y dormitorios de a montón. Descansando los patricios en hermosos edificios, toman sol. Las mujeres, qué figura, y los hombres, qué cultura, sí señor. Y también en estos suelos hay poetas de altos vuelos, como yo. Y para cantar canciones es mejor sin discusiones servidor. Y para cantar canciones es mejor sin discusiones su seguro servidor. Vengo de tierras lejanas a cantar a mi pueblito. Y a decir que es más bonito que cualquier otro lugar. Tengo orgullo de decirle que he nacido en este suelo, bajo el manto de este cielo, en el más pobre jacal. Señor alcalde, quise darle una sorpresa, es mi sobrinito. Lo debemos festejar. Hoy el tiro de Xochula va a seguir con la costumbre. ¿Qué más da jugar con lumbre si yo no me dejo quemar? Sobrino, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, hijo? Señor secretario, el pueblo lo aclama. ¿Es que acaso canta mejor que yo? Es posible que tenga mejor voz que tú, pero tú eres un gran artista. Pero no puede cantar mejor que yo. Yo tengo mejor cuadratura musical.
cantar a mi ¡Mijalino! ¡A sus órdenes, jefe! ¡Chicharrón! ¿A quién? ¡A tu pariente! ¡A mi sobrino! ¡Sí, mi señor! ¡Policías! Tengo orgullo de decirle que he nacido en este suelo, bajo el manto de este cielo, siendo el más pobre jacal. Es por eso que me siento contagiado de alegría, porque todo el día lo veo. ¿Mejor que yo? ¡Miren! ¡Gocen! ¡Beban! ¡Bailen! ¡Todo que el alcalde paga! ¿Pero verdad que yo canto mejor que él? ¡Baila con el secretario, que yo me debo al pueblo! Federico, ¿qué pasó? Dentro de un rato estarán todos borrachos y con los 20 pistoleros que tenemos dominaremos la situación y el pueblo dejará de apoyar al alcalde. ¿Y él dónde está? Seguramente con Doña Rosa en la casita blanca. Ella está de acuerdo en tenderle la celada en cuanto le he contado la clase de tipo que nos resultó el profesorcito y lo va a entretener hasta que a nosotros nos convenga. Rosita. Profesor Valadez, ¿en qué estado viene? En el estado que me dejó mi pueblo. Rosita, desde la primera vez que la vi, me enamoré de usted. Perdóneme los medios que me he valido para tenerla aquí a solas. Apártese, profesor, que su tentación me perdería de nuevo. ¿Cómo de nuevo? Si es la primera vez que estamos solitos. No, acuérdese del granero. ¿Cuál granero? Lo que pasa es que estás loquita de amor por mí. Yo también te quiero. Yo también te adoro. Rosita, por favor, te haré alcaldesa. Profesor, le ruego que se esté tranquilo un momento. Tengo algo muy importante que comunicarle. Lo único que quiero que me comuniques es tu amor, Rosota. Quieto, profesor. Están preparando un atentado contra su vida. Federico, don Lupercio y don Celino son los conspiradores. Antes de media hora van a atacar el pueblo. ¿Qué dices, Rosita? Haces que se me vayan los vapores de la uva. Yo acepté esta celada para avisarte y salvarte la vida. Pues a pesar de todo, te he querido. Gracias. Volveré por ti cuando logre dominar a esos pretorianos traidores. ¡Vini, vini, vinci! ¡Oh! ¡Hasta pronto, Popea! ¿Popea? ¡Cuestión de vida o muerte! ¡Los caciques vienen a atacarnos y nos defenderemos! ¿Están ustedes conmigo o sinmigo? ¡Nos han traicionado! ¡El pueblo está con el alcalde! ¡Huyamos si queremos salvar el pellejo! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Nos defenderemos con palos, con piedras, con fierros!
con resorteras, con lo que sea, pero no permitiremos que nos quiten nuestro ganado, ni nuestras tierras, ni nuestra libertad. ¡Mire, señor alcalde! ¡Están quemando el pueblo! ¡Huyan! ¡Huyan de las llamas! ¡Esa era la única manera que tenía el enemigo de destruirnos! ¡Eh! ¡Ustedes no! ¡Ustedes se quedan! ¡Me van a ayudar a cantarle a lo que fue Soyula! ¡Arránquense! Esta tierra de Soyula, que es el alma del guarache, vengo yo con mi canción. Cuando el fuego es más caliente, yo me siento... Yo creo que ya se volvió loco. Es la amnesia, la amnesia. ¿La qué? Mira, vámonos, que ya llegó la quemazón aquí. Buena. Le has de dar sabor al caldo, no se vayan a rajar. Al alcalde de Soyula no lo bajan de esta mula ni lo pueden asustar. De Soyula es el guarache que desprecian los catrines. De mezclilla el pantalón, de jareta su calzón. Y el alcalde de Soyula no se lava los patines, por eso trae calcetines. Ha ido demasiado lejos. ¿Ve usted hasta dónde lo ha llevado su testarudez? Pero yo tenía razón. ¡Oh, cállese ahora y ayúdeme a apagar el fuego! ¡Que el señor juez ha de estar esperándonos! ¡Claro que los estoy esperando! ¡Y a subir volados! ¡Miren, miren! ¡No saben ni apagar un fuego! Ya estuvo bien de hacer tonterías allá abajo. Por eso les he hecho venir violentamente. Yo he probado mi teoría, señor. Usando medios ilícitos, como su señoría habrá visto. ¡Basta! Tenemos que cerrar este caso. Señor juez, antes de dictar sentencia, recuerde que tengo mis influencias políticas. Oh, aquí es donde únicamente no valen esas influencias. Ya como Casanova, quedas condenado eternamente a la caldera, lo mismo que tu antecesor Nerón. Pero no así tus descendientes. Germán Valadez puede ser feliz en la tierra. Contemplad el telecontrol terrenal, canal del futuro, y verán lo que Germán Valadez hará dentro de 10 años. Ustedes hoy lo ha hecho en tan solo 10 años el señor alcalde de Soyula. Quiero darle las gracias a todos porque han sabido tener fe en mí. También quiero darle las gracias a mi esposa, que me ha ayudado en todo. Nunca antes había sido yo tan feliz al lado de mi esposa y de mis dos hijos, Germancito y Antoñito. Por cierto, que por cierto no sé dónde están. ¿Dónde se fueron? ¡Mira! ¡Allí está Germancito! Casanova baila y goza el cha-cha-cha. Casanova es un ejemplo de la moral. ¡Mira! ¡Ahí está Antoñito! Recorda dinero, vini, cholo, pane, cholo, vini, con chilbana, pampalí, espagueti, macarrón, en el circo, gladiatole, son voltichi, moteñole, puestos son los boceadores que se dan su chicharrón. ¡No! ¡Dios mío! Cosas del señor fiscal.
Pero no hay que preocuparse, que siempre habrá un abogado defensor para ayudarlos.